Buenas noches y bienvenido, bienvenida a este espacio de serenidad y descanso, a este vídeo que es la puerta a un sueño profundo y reparador. Soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a llevar con esta meditación a un descanso apacible y reconfortante. Y para lograrlo, solo tienes que apagar la luz, acostarte y seguir mi voz e indicaciones. Nada más. Antes de acomodarte en tu postura preferida para dormir, ayuda con tu cuerpo a calmar la mente. Comienza esta meditación boca arriba. No tuerzas ninguna parte de tu cuerpo. Separa un poco las piernas entre sí y los brazos del cuerpo. Deja que tu cabeza descanse en la almohada, en línea con tu espalda y el resto de tu cuerpo. Cuando notes que te estás durmiendo, entonces sí, acurrúcate en tu postura preferida para dormir. Deja que el sueño venga. Déjate llevar. En el caso de que por alguna enfermedad o dolor no puedas asumir esta postura, adopta la que te aporte mayor bienestar y alivio. Comenzamos. Respira de forma normal por la nariz. No fuerces la respiración ni la cambies. Solo nótala. Solo percibe cómo es ahora mismo. Siente también tu cuerpo sobre la cama, las sábanas, las mantas si hace frío, la almohada que sostiene tu cabeza. Da las gracias por tener todo eso que facilita tu descanso. Como lo tenemos todos los días, no lo apreciamos. Pero si no lo tuviéramos, nos parecería un tesoro. Abre tu corazón a la abundancia del agradecimiento por las cosas corrientes y cotidianas. El agradecimiento atrae positividad, mayor felicidad y bienestar, mayor abundancia. Agradece entonces. Agradece con el corazón. Toma ahora conciencia de tus ojos y párpados. Nota la tensión que tienen. Quizá al querer dormir cierras los ojos con un poco de fuerza, de tensión. No es necesaria. Afloja. Relaja profundamente tus ojos y tus párpados. Y percibe cómo al hacerlo tu mandíbula cae ligeramente y también suelta la tensión y se relaja. Vuelve a la zona de tus ojos. Relaja un poco más profundamente. Cejas, entrecejo y frente, y tus ojos por dentro. Relájalos. Siente cómo se produce una sensación de relajación que profundiza en tu cabeza y tu cerebro hacia adentro y hacia atrás, extendiéndose en toda tu cabeza. Regresa a la mandíbula. Relaja un poco más. La mandíbula inferior cae ligeramente. Tu boca se llena de saliva líquida y acuosa. Traga cuando sea necesario. Deja que tu cuerpo lo haga. No tienes que pensarlo ni controlarlo. Vuelve a relajar la mandíbula.
Siente todo tu rostro y tu cabeza profundamente relajados. Y nota cómo, al relajar rostro y cabeza, tu respiración y tu cuerpo se han relajado también. Tu respiración es más lenta, más tranquila, y las pausas entre una respiración y otra, de forma natural, empiezan a hacerse más largas. Tu mente se ha centrado en el ejercicio y como tu respiración se va calmando. El espacio entre un pensamiento y otro se va haciendo también más largo. El silencio penetra dentro de tu mente. Deja que ocurra. Esta relajación de tu cabeza y rostro desciende ahora por todo tu cuerpo, profundizando aún más la que ya hay. Tu cuello y tus hombros se relajan. Nota si queda alguna tensión. Percibe si tus hombros están un poco subidos hacia las orejas. Si es así, desciéndelos. Deja que descansen. Como si ese peso psicológico que llevan todo el día se deslizara hacia el suelo, como una mochila que suavemente cae y dejas de llevar. Nota el alivio. Nota el descanso. Y también tus brazos y manos se relajan profundamente. Siente cómo descansan sobre la cama, los músculos relajados, tus manos sueltas, flojas, dormidas. Han abandonado todo movimiento y toda actividad. Descansa, relaja, duerme. Siente ahora tu espalda descansando sobre la cama, desde los hombros hasta tus glúteos. Tu columna, tus omóplatos o paletillas, todos los músculos y costillas de la parte media de tu espalda, de las dorsales, la parte baja de tu espalda y finalmente tus glúteos. Nota cómo tu espalda se hunde en la cama, pesa y se hunde en el colchón, como si fuera una nube. Dejas que ocurra. Es un alivio. Si queda algún resto de tensión o molestia, se va calmando. Se relaja más y en un punto, incluso aunque haya alguna molestia, ya no importa. Cada vez la sientes más y más lejos. Descansa, relaja, duerme. Nota tu pecho y la respiración en tu pecho.
apenas si sube y baja al respirar. Tu respiración es abdominal y tu pecho descansa, relajado. Puedes sentir cómo tus pulmones se expanden al tomar aire, cómo descienden al soltarlo. Despacio, con calma, serenos. Siente ahora la respiración en tu abdomen. Nota cómo sube y baja al respirar. Tomas aire, sube tu abdomen. Sueltas aire, baja tu abdomen. Pequeña pausa, sin movimiento. Tu respiración lenta y tranquila. Tu mente serena, silenciosa. Tu cuerpo quieto, durmiéndose, profundamente relajado. Todos los músculos relajados, flojos, sueltos. Descansa. Relaja. Duerme. Permite que esta relajación descienda finalmente por tus caderas, tus muslos, tus piernas, tus pies, hasta la punta de los dedos de tus pies. Tus pies relajados descansan. Las puntas de tus pies caen un poco hacia los costados. Relajados, durmiendo. Tus piernas pesan, se hunden en la cama. Descansan, se relajan, se duermen. Descansa, relaja, duerme. Al relajarse y dormirse tu cuerpo, puedes notar lo pesado hundiéndose en la cama, o lo puedes notar ligero, sin peso, como si flotara. Sea, como tú lo sientes, pesado o ligero, cada vez lo percibes más y más relajado y más lejano y distante. Las sensaciones que te llegan de tu cuerpo y de tus sentidos se van alejando, distanciando, ya no importan. Todavía queda algo de conciencia, pero te vas hundiendo en el agradable sueño cada vez más. Como un bebé que se relaja y duerme en brazos de su madre, tu cuerpo y tu mente se relajan y duermen en brazos de la fuente de la vida, de la fuente de amor del universo.
tú y tu cuerpo sois sostenidos, amados, protegidos por la fuente de amor divino, por la fuente de amor incondicional del universo. Sientes agradable sensación y deja que penetre profundamente en todo tu ser y en tu corazón. Descansa, relaja, duerme en brazos de la fuente de amor divino. Ahora voy a contar del 1 al 10, y cuanto más alto sea el número, más profundamente relajado y dormido estará tu cuerpo. Habrás atravesado la puerta del sueño y habrás llegado más profundo en la fuente de amor universal. Cuanto más alto el número, más te dejas envolver y llenar por la fuente de amor divino que te sostiene, alimenta y protege. Uno. Mente y cuerpo profundamente relajados, dormidos, en calma, en serenidad. Dos. Todos los músculos relajados. Todo movimiento se detiene. Quietud, paz, silencio, sueño. Tres. Descansa, relaja, duerme profundamente. Cuatro. Las señales que llegan de tu cuerpo las sientes cada vez más lejanas y distantes. Muchas ya no las percibes. Las que aún te llegan, sientes que ya no importan. Duerme. Cinco. Dejas que tu conciencia flote y se deslice hacia el mundo del sueño, al descanso en la fuente de vida y amor infinito. Descansa.
Como una mano que deja un guante, tu conciencia deja las sensaciones del cuerpo. El cuerpo descansa, duerme, se repone y restaura. Tu conciencia se conecta con la fuente y se alimenta, se nutre, se recarga. Duerme. Siete. Más y más relajados, tu cuerpo y tu mente cada vez más profundamente relajados. Descansa. Duerme. Ocho. Tu cuerpo se siente lejos. El mundo se siente lejos. Ya no importa. Estás en el corazón de la fuente de amor incondicional del universo. Sientes que te llena, te penetra, te alimenta. Descansa. Relaja. Duerme. Nueve. Relaja. Duerme profundamente. Retorna a la fuente. Descansa en la fuente. Recarga, restaura en la fuente. Diez. 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 Descansa. Relaja. Duerme profundamente en el seno de la fuente de vida y amor universal. Pasas por diferentes fases al dormir esta noche. Los ciclos de sueño profundo son largos y restauradores. Y ahí, cuando duermes sin sueños, tu cuerpo descansa profundamente. Tu conciencia regresa a la fuente de toda vida no manifestada. Y allí se recarga y restaura. Por la mañana vuelves a nacer, tú y el mundo, con tu cuerpo lleno de energía y vitalidad, estrenando vida, estrenando energías,
renaciendo otra vez. Tomas aire, inspiras vida. Sueltas aire, liberas todo lo que ya no necesitas para ser reciclado por la vida sabia e infinita. Pausa entre respiraciones, silencio, descanso, calma, serenidad, oscuridad, conciencia. Vuelves a tomar aire, vuelves a soltarlo, pausa otra vez. Es el ciclo de la vida. Observa cómo ocurre, sin esfuerzo, déjate llevar. Descansa, relaja, duerme. Flotas en la oscuridad aterciopelada del universo. Un punto de conciencia que flota, que regresa a la fuente de amor, a la fuente de vida, donde te nutres, te recargas, te alimentas. La oscuridad y el silencio te abrazan y te protegen. La fuente de toda vida te nutre y alimenta. Tu cuerpo y tú sois amados, sostenidos, protegidos, incondicionalmente.
Flota. Descansa. Duerme. Gracias, vida. Gracias, sueño. Duerme. Toma conciencia, para comenzar, del espacio que te acoge. La habitación, la cama, las sábanas y las mantas si las utilizas. Son cosas tan cotidianas que olvidamos agradecer las bendiciones diarias que hacen nuestra vida más cómoda y fácil. Por eso comenzamos agradeciendo de verdad, con el corazón, con plena conciencia, la presencia de todas esas cosas que facilitan nuestro descanso nocturno. Gracias, habitación. Gracias, cama. Gracias, colchón. Gracias, almohada. Gracias, sábanas. Gracias, colcha. Gracias, mantas. Ahora, ten amabilidad también contigo. A veces la mente está muy activa, sobre todo si es una etapa de estrés en tu vida. Pero aquí, ahora, puedes dejar todas las preocupaciones y asuntos pendientes. Como cuando guardas el paraguas en el armario mientras no llueve. Relájate en este momento. Deja que tu cuerpo se hunda en la cama. Descanse, repose y centra tu conciencia en tu respiración. Toma aire y suéltalo por la nariz al ritmo que tu cuerpo establezca de forma natural y sin forzar nada. No hay nada que cambiar, nada que controlar. Solo tienes que dejar que la respiración se vaya desplegando por sí misma. Una respiración después de la otra. Thank you.
Presta atención no solo a la inspiración y expiración, sino también a esos momentos de silencio, de pausa, entre una respiración y otra. Al hacerlo, notarás que la cháchara de tu mente se detiene. Observa. Siente tu cuerpo y deja que se relaje profundamente. Cuanto más te centres en la pesadez de tu cuerpo, más sentirás cómo se hunde en el suelo, colchoneta o colchón en el que estés tumbado o tumbada. La mente tarda un tiempo en calmarse y aquietarse, así que los pensamientos vendrán de vez en cuando. Si llevas un recipiente con agua de un sitio para otro, el agua estará agitada y tardará un rato en quedarse completamente quieta. Igual pasa con la mente. Al meditar, lo que ocurre es que nos damos cuenta de esa actividad que si no, nos pasaría desapercibida. La mente está bulliendo de pensamientos a lo largo del día. Y con esta meditación percibes cómo va disminuyendo la velocidad, cómo se calman las olas y ondas al dejar reposar la cabeza y la mente en el espacio de reposo, encontrando por fin quietud. Así que no importa si vienen pensamientos a tu mente, lo único que tienes que hacer es darte cuenta y volver a tu respiración, a la parte del ejercicio en la que estemos, a mi voz en ese preciso momento. Nada más. Para empezar, lleva tu conciencia a tu rostro y cabeza. Nota primero la coronilla, la parte más alta de tu cabeza. Y ahora, tu rostro delante, tu cabeza detrás. Y la energía dentro de tu cabeza, desde el rostro a la parte de atrás de tu cabeza y desde atrás hacia adelante. Del lado izquierdo al lado derecho, por dentro de tu cabeza y del lado derecho al lado izquierdo. Olas de energía que se van haciendo más lentas, más tranquilas, mientras tu cabeza pesa más y más y se hunde de forma agradable en la almohada, relajando, suavizando, rejuveneciendo. Y desde ahí, desde dentro de tu cabeza y tu cerebro, esa relajación irá bañando el resto de tu cuerpo. Ahora es tu rostro quien se relaja y calma, tu frente, tus cejas y entrecejo, tus ojos y los músculos de tus ojos y párpados se aflojan y sueltan toda la tensión. Tu nariz, tus mejillas, tu boca, tu mandíbula, todos los músculos se aflojan, la tensión se disuelve. Puede que al relajarse la mandíbula y los labios, la boca se abra ligeramente. Observa, déjate llevar por estas oleadas de relajación.
Lleva ahora tu conciencia a tu cuello y hombros, un lugar donde acumulamos mucha tensión y estrés. Deja que tus hombros bajen y se relajen. El peso y la carga que han estado llevando, toda la tensión se disuelve y se funde, como bloques de hielo flotando en el mar con el calor del verano. Ahora céntrate en la zona de tu pecho, la respiración en tu pecho. Y atrás, la zona alta de tu espalda y tus omóplatos. Si hay alguna tensión, nudos, dolores o molestias que se han aferrado a esta zona, ahora se desatan, se aflojan, se relajan. Todo tu cuerpo se relaja, toda la presión se libera. Centra ahora tu conciencia en tus brazos, codos, antebrazos y también tus manos. Nota cómo se hacen más y más pesados, se relajan. Todos los músculos de tus brazos y manos, desde los hombros hasta la punta de tus dedos, se aflojan. Como resultado de esa relajación, los sientes más y más pesados. Dejas que se hundan en la cama y colchón, y al hacerlo, puedes sentir la vida, la energía en tus manos y en tus brazos, y en el espacio y la energía entre tus dedos. Al seguir mi voz, penetras más y más profundamente en este estado de relajación. Y cuanto más profundo es este estado, más calma y más serenidad sientes que te llevan al estado de sueño. Puedes observar cómo va ocurriendo hasta que en un punto, sin darte cuenta, tu conciencia, como una barca que suelta amarras en un mar sereno, parte al mundo del sueño, al mundo del descanso, donde tu conciencia se recarga en la conciencia fuente y tu cuerpo se restaura y regenera, haciendo que por la mañana te despiertes con sensación de energía y frescura, tus pilas cargadas al máximo. Ahora nota el resto de tu espalda, la parte media y baja de tu espalda, y toda tu columna desde el cuello hasta el coxis. Todos los músculos y tendones se relajan, se aflojan, descansan. Y por delante siente tu abdomen, nota cómo se expande y contrae con la respiración, cómo fluye subiendo y bajando, suavemente, como las olas de un mar de verano, muy tranquilo y sereno.
Lleva ahora tu conciencia a tus muslos, rodillas, pantorrillas y también a tus pies, incluso las plantas y dedos de tus pies. Se relajan, pesan, piernas y pies se hunden en la cama. Y los sientes llenos de vida, de una energía de vida serena y tranquila. Todo tu cuerpo muy relajado, pesado, sumergiéndose en este sueño sereno y tranquilo. Notas cómo pesa, cómo se hunde en la cama cada momento un poco más. Con cada respiración, un poco más. Tomas aire, lo sueltas. Pequeña pausa entre respiraciones. Tomas aire, lo sueltas. Y siempre esas pequeñas pausas entre respiración y respiración, esos momentos de completa quietud en tu cuerpo y mente. Tomas aire, tomas vida, energía renovadora. Sueltas aire y liberas toda tensión que pudiera aún quedar. Solamente eres. En este momento presente, en este ahora. Vuelves a tomar aire y al soltarlo te das permiso para relajarte aún más, para soltar todo resto de carga que pudiera quedar. Lo sueltas completamente. Si aún no te has dormido, céntrate en todo tu cuerpo, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Siente todo tu cuerpo respirando. Permite que esta relajación y serenidad penetre más y más profundamente en todo tu cuerpo, todos tus músculos,
todas las células de tu cuerpo. Tu cuerpo se relaja, tu respiración se enlentece, tu mente se aquieta. De vez en cuando puede volver un pensamiento y se vuelve a ir, como una nube de verano que pasa, ligera y vaporosa, y tapa momentáneamente la luna para volver a dejar el cielo limpio y despejado, lleno de estrellas. Cada respiración es un reflejo de la respiración del universo, como las olas del mar que vienen y van. Como la luna que crece y mengua. Como los días y las noches que se suceden. Un ritmo de la naturaleza acompasado con todos los demás ritmos del universo. Como todas las demás respiraciones de todas las demás criaturas que viven bajo el sol y la luna. Todos respirando. Todos fluyendo. Expandiéndonos y contrayéndonos. Bajo este vaivén de energía que fluctúa en ciclos largos y cortos desde el comienzo de los tiempos. Deja que tu cuerpo y tu mente se entreguen y sean mecidos por este vaivén, por este ritmo natural. Y entren ahora en el ciclo de la noche, en el ciclo de la luna, en el ciclo del descanso nocturno. Tus ojos cerrados, tu cuerpo pesado, tu respiración lenta y acompasada. Y la conciencia que se dirige hacia la conciencia fuente en la que alimentarse y regenerarse y despertar en la mañana con energía y vitalidad. Thank you.
Descansa. Recarga. Relaja. Duerme. Repara. Flota. Duerme. Gracias. Lleva tu conciencia a tu cuerpo. Nota tu cuerpo tumbado. Toma conciencia de su solidez, de su peso, del espacio que ocupa. Nota la superficie en que se apoya y lo sostiene. Toma conciencia también de las paredes, del techo y del aire que tus pulmones respiran. Todo está ahí y te es dado. Tu cuerpo es sostenido y mantenido. Nota la abundancia de todo este apoyo y sostenimiento. Da las gracias. Haz una respiración consciente, sin cambiar el ritmo, solo notándola. Y ahora, lleva la conciencia a tu rostro. Nota tu frente, tus cejas y tus ojos. Deja que descansen y se relajen. Desde ahí, deja que se relajen también tus mejillas. Tu mandíbula cae ligeramente. Relajada. Nota también la coronilla y el resto de tu cabeza. Los lados y por detrás de tu cabeza la zona occipital. Siente la relajación en toda tu cabeza y rostro. Y deja que penetre en tu cerebro. Tus neuronas empiezan a serenarse y a producir ondas lentas y amplias de relajación.
desde ahí, desde tu cerebro, esta relajación desciende al resto de tu cuerpo. Baja a tu cuello y tu garganta. Tus cervicales y hombros suelen aguantar mucha tensión a lo largo del día, pero ahora sientes cómo se disuelve y se funde como un bloque de hielo bajo un cielo azul de verano. Y esta relajación desciende ahora por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos, llegando hasta la punta de tus dedos. Y por detrás, tu espalda, los músculos, nervios y huesos de tu espalda se relajan también. La parte alta, los omóplatos o paletillas. La zona media de la espalda. Y la parte baja, las lumbares, hasta los glúteos apoyados en la cama. Y tu columna, toda tu columna y tu médula espinal, desde la base de tu cabeza hasta tu coxis. Relajada, serena, descansando. Nota ahora tu pecho y la respiración a nivel de tu pecho. Nota cómo pecho y respiración se calman y relajan. Y debajo de tu pecho, de tu caja torácica, pulmones, corazón y diafragma también se serenan, descansan, se reponen. Y ahora esta relajación llega a tu abdomen. Sientes la respiración a nivel de tu abdomen. Cómo sube al tomar aire, baja al soltarlo. Y por dentro, tus órganos también se relajan, todo tu sistema digestivo y también tus riñones. Y tus órganos de reproducción. Todo tu abdomen, por dentro y por fuera, relajado y descansando. Y ahora esta relajación desciende por tus caderas, tus muslos, tus rodillas, tus tobillos, tus pies, hasta la punta de los dedos de tus pies. Todo tu cuerpo relajado, sereno, descansando. Tomas aire, tomas vida, bienestar. Sueltas aire y todas las toxinas y tensiones emocionales salen con el dióxido de carbono.
Inspiras calma, serenidad, relajación. Expiras tensiones, todo lo gastado que ya no necesitas. Observa cómo tu cuerpo respira. No cambies nada. Solo observa. Es maravilloso. Es un milagro continuo que ocurre a cada instante para ti. De forma natural, la respiración se va haciendo más lenta, más suave. Puede ser que de vez en cuando venga una respiración más profunda, como un suspiro, y después una pausa más larga. Y cuando la respiración regresa, es más lenta, más tranquila. La pausa entre una respiración y la siguiente se va haciendo cada vez más larga, a veces asombrosamente larga. Observa. No lo tienes que forzar. Ello solo ocurre. La respiración es un reflejo de la mente y en cada instante tu mente se hace más serena, más tranquila. Igual que se alargan a veces las pausas entre respiraciones, también se alargan las pausas, los silencios, entre un pensamiento y el siguiente. A veces se activará la mente otra vez, por supuesto, y te vendrán ideas, recuerdos, pensamientos. Cuando ocurra, lo observas y dejas que estos pensamientos se vayan como nubes que pasan por un cielo de verano. Según tu cuerpo y tu mente se relajan, aquietan y silencian, las señales que te vienen del cuerpo pueden cambiar. Puede parecer más grande o más pesado o más lejano. A veces muy, muy lejano. O puedes tener la sensación de que los límites de tu cuerpo no son claros, de que se van desdibujando. El cuerpo se aleja. ¿Y tú? Eres conciencia, conciencia pura. Como una esfera o punto de conciencia flotando en el espacio, en la oscuridad aterciopelada, agradable, silenciosa, serena. Desde ese espacio sientes paz y serenidad. Ese es tu estado natural, el estado natural de la conciencia que tú eres. Tu verdadera naturaleza no es lo que reflejan los miedos o pensamientos ansiosos que vienen. Esos son nubes, espesas y pesadas tal vez, pero eso no eres tú. Detrás de las nubes
El cielo es azul y el sol brilla. Tú, como conciencia, eres un ser tan luminoso, espacioso y abierto como ese cielo azul y ese sol brillando. Sientes paz, serenidad, calma. Ahora, desde este estado de conciencia, con calma, con amor, es más fácil trabajar las emociones difíciles. Escoge uno de tus miedos, preocupaciones o ansiedades. Pon en imágenes aquello a lo que tienes miedo o te preocupa. No hace falta que sea muy realista ni detallado. Una imagen simple funcionará mejor. Como las señales de tráfico, son simples. Utiliza imágenes sencillas. Introduce esa imagen en una burbuja o globo de helio y déjala ir. Suéltalo. Empújalo. Mira cómo vuela, cómo sube, cómo se aleja de ti. Si notas que le cuesta alejarse, imagina que el globo lo tienes sujeto por unos cordones y los sueltas, o los cortas con unas tijeras, pero suéltalo. Puede costar, no te preocupes, pero suelta y empuja con determinación. Estás estableciendo la intención y la determinación de soltar ese miedo definitivamente. Establece esa intención con firmeza. Si a pesar de cortar los cordones notas que te cuesta imaginar que el globo se aleja, dale una imagen a esa resistencia. Puede ser un ancla, una cadena, unos grilletes. Introduce ese símbolo en otro globo o burbuja y deja ir primero la resistencia. Ahora vuelve a la burbuja con la imagen simbólica de tu miedo o preocupación y déjala ir. Si notas la sensación del miedo, la ansiedad, la angustia en tu cuerpo, dale también una imagen simbólica. A veces se siente como una garra, un peso o un yunque sobre el pecho o como un torbellino. Sea cual sea la forma que tenga en tu mente, introduce también esa imagen en una burbuja o globo de helio y suéltala. Déjala ir. Deja que se aleje de ti. Respira. Nota la zona de tu cuerpo donde estaba esa emoción y llénala ahora de luz blanca, brillante y resplandeciente. La luz de un sol blanco radiante. Puedes imaginar que coges esa esfera de luz y la introduces en tu cuerpo o simplemente lo llenas de luz con tu intención. Y notas cómo esa zona, al llenarse de luz, se abre, se relaja, se calma. Si aún notas la sensación de miedo o preocupación, repite el proceso. Si todavía notas resistencia, suelta primero la burbuja de la resistencia. Vuelve a poner la cadena o el ancla en la burbuja y vuelve a soltarla. Introduce la imagen de tu miedo o preocupación en la burbuja y déjala ir otra vez. Puede ser que la imagen, de forma espontánea, haya cambiado un poco. Observa el proceso, suelta,
Vera. Y ahora, si queda sensación de la emoción en tu cuerpo, de nuevo dale una imagen y vuelve a soltarla. Quizá ahora la sensación sea diferente. Quizá antes era una garra y ahora es un peso. O primero estaba en el pecho y ahora lo notas en el estómago. De nuevo, toma la imagen simbólica de la sensación, la introduces en la burbuja y la dejas ir, lejos de ti, en la distancia, hasta desaparecer. Respira. Y ahora vuelve a llenar de luz blanca y radiante la zona de tu cuerpo que había albergado esa emoción. Nota cómo se abre, se aligera, se relaja. Descansa un momento. Respira. Siente que eres un punto de conciencia flotando en el espacio. Solo conciencia. Solo ser. Vuelve a ese miedo o preocupación. Vuelve a repetir el proceso. Es con la repetición como se producen los cambios. Si es necesario, si todavía la última vez costaba que las burbujas se alejaran, vuelve a soltar la resistencia, esa cadena, ese ancla. Lo introduces en una burbuja y vuelves a dejarlo ir, alejarse de ti. Y ahora regresas a la imagen simbólica de tu miedo, ansiedad o preocupación. Puede que sea un poco diferente que antes. Acepta cómo aparece ahora. De nuevo, introdúcela en otra burbuja y déjala ir. Suéltala. Establece una determinación muy firme y amable de soltar esa preocupación, ese miedo, esa ansiedad. Si todavía notas sensación en tu cuerpo, toma conciencia de dónde lo sientes ahora y a qué se parece esa sensación. Seguramente haya cambiado. De nuevo toma ese torbellino, garra, yunque, como tú lo veas y lo sientas, e introdúcelo en una burbuja o globo y déjalo ir también. Lejos. Hasta perderlo de vista y desaparecer. Respira. Igual que antes, llena esa parte de tu cuerpo de luz blanca radiante. Luz de amor. Luz de agradecimiento. Luz de paz. Siente la paz, la serenidad, la calma. Todo parece estar lejos. Las burbujas, tu cuerpo, tu respiración. Todo se siente lejano, salvo la conciencia. Eres conciencia, un punto de conciencia flotando.
flotando en el espacio. Y el espacio que acoge el punto. Conciencia que alberga la conciencia. Vuelve a establecer desde esta conciencia tu determinación de liberarte de estos miedos, ansiedades y preocupaciones. Porque con miedo somos ineficaces, sufrimos y hacemos sufrir, sin querer, a las personas que queremos, porque se preocupan por nuestra angustia o se sienten impotentes sin saber cómo ayudarnos. Por amor a ti y a los demás, determinas con claridad y firmeza tu intención de liberarte de estos miedos. Vuelve al punto de conciencia. Nota este momento de serenidad, de calma. Flota en el espacio. Respira. Duerme. Tu cuerpo se restaura. Tu mente se serena. Duermes profunda y relajadamente toda la noche. Duerme. Descansa. Flota. Gracias.
Nota cómo tu abdomen sube y baja al respirar. Empieza realizando dos o tres respiraciones abdominales lentas y profundas. En estas respiraciones suelta el aire despacio y haz una pausa antes de volver a tomar aire. Presta mucha atención a estas respiraciones y a estas pausas. Esas pausas entre respiraciones son silencio. Y para poder prestarles atención, tu mente debe estar ella también en silencio. Te espero. Sigue notando ahora, sin cambiarla, tu respiración. Nótala a nivel de tu abdomen, cómo sube y baja al respirar. Ahora vamos a recorrer el cuerpo con la atención. En un sentido será como un amable masaje de energía. Eso ayudará a calmar la mente sobreactiva que impide que concilies el sueño. Por supuesto que a veces te distraerás. Vendrán pensamientos a tu mente y te dejarás llevar por ellos. Cuando eso ocurra, solo tienes que volver a centrar tu conciencia en la parte del ejercicio en la que estemos. Fíjate que no se trata de evitar las distracciones, sino de darte cuenta cuándo han ocurrido para volver a llevar tu atención en la dirección deseada. Esto serenará la cháchara mental y en este momento del día y en la cama te ayudará a dormir. Comienza notando tu cuerpo tumbado en la cama. La sensación de peso sobre el colchón. Las sábanas o las mantas, si las tienes. Nota el espacio que ocupa tu cuerpo. Y el espacio que no ocupa tu cuerpo y que permite que tu cuerpo y todos los objetos que facilitan tu descanso existan. Agradece la presencia de estas cosas, de todos estos objetos que facilitan tu descanso. Son una bendición. Ahora lleva tu conciencia a tus pies. Nota tus pies. Las sensaciones que te vienen de tus dedos, del empeine, y de la planta de tus pies.
Ahora nota los tobillos. Las pantorrillas por detrás y por delante. Las rodillas por delante y por detrás. Los muslos por detrás y por delante. Lleva ahora tu conciencia a tu pelvis. Tus caderas. Tus glúteos. Desde tus glúteos, nota ahora tu espalda descansando sobre la cama. La parte baja de tu espalda. La parte media. La parte alta de la espalda. Y los hombros. Regresa de nuevo a tu respiración. Nota cómo tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. Observa cómo tu cuerpo respira. Cómo tu respiración va cambiando según te relajas. Observa. Siente la respiración también en tu pecho. Nota tus pulmones respirando. La sensación de la respiración dentro de tus pulmones. Y la sensación de la vida llenando tu cuerpo y restaurando, relajando, llevándote al sueño. Gracias, pulmones. Gracias. Thank you.
Lleva ahora tu conciencia a tus brazos. Nota tus brazos, desde tus hombros a tus muñecas. Y ahora también tus manos. Las palmas, los dedos, y el dorso de tus manos. Es probable que sientas como si tus manos fueran más grandes de lo que realmente son. Si eso ocurre, observa. Es la energía de tu cuerpo. Están llenas de vida. Lo puedes sentir también en todo tu cuerpo, aunque es más fácil de sentir en las manos. O quizá notes una sensación general de pesadez o ingravidez, como si flotaras. Sea lo que sientas, acepta y sigue observando. Lleva ahora tu conciencia a tu cuello y garganta. Tu cabeza. Tu rostro. Y en tu rostro, nota la frente, las cejas, los ojos, la mandíbula, y la boca. Si tu actividad mental está relajada, la frente estará despejada, clara, con una sensación como de espacio abierto. Pero si todavía tienes mucha actividad mental, vas a notar que tu frente está activa, tensa, ocupada, densa. La mandíbula también puede estar apretada. Cuando tu cabeza está muy activa, la energía está vibrando hacia adelante, hacia la frente, de forma confusa y con tensión. Si notas tensión, relaja frente y mandíbula. Afloja esos músculos. Para hacerlo, sube las cejas y las bajas otra vez. Y también afloja ligeramente la mandíbula. Respira. Y al soltar el aire, sueltas toda la tensión de la mandíbula. Respira otra vez y al soltar el aire, sueltas toda la tensión de tu frente.
Repite de nuevo para relajar más profundamente. Nota todo tu cuerpo, tumbado, relajado, tranquilo, descansando, sereno, respirando. Tu cuerpo quieto como una montaña, tu mente serena y despejada como un cielo nocturno de verano. De forma natural, la respiración se va haciendo más lenta, más calmada. De forma natural, también la pausa entre una respiración y otra se va haciendo más larga, a veces muy larga. También de forma natural, a veces tu cuerpo hará una respiración más profunda seguida de una pausa y luego seguirá con un ritmo de respiración más homogéneo. Tú solo tienes que observar. Es como hacerte a un lado y observar cómo un bebé respira. No intervienes, solo miras. Al dejar tu mente en silencio, el cuerpo encuentra su ritmo natural de pausa, de calma, de equilibrio. Es su estado natural. Un estado natural de quietud y serenidad.
Si todavía no te has dormido, es probable que de vez en cuando notes cómo tu conciencia se ha ido arrastrada por pensamientos, cosas que la mente te dice que son importantes, pero que no vas a resolver en la cama. A veces cosas que producen ansiedad, otras veces cosas que te hacen ilusión o ideas para la familia, el trabajo o los proyectos. Sea como sea, ese exceso de actividad mental es lo que te despierta. Si notas que te has dejado llevar por esa actividad, regresa de nuevo al cuerpo y a la respiración. Al hacerlo, nota cómo la energía se ha venido hacia adelante, a la frente, aumentando ahí la tensión. Respira y al soltar el aire, relaja la frente. Con tu intención, lleva la energía a la zona de atrás de tu cabeza, a la zona occipital o arriba a la coronilla. Para ello, solo tienes que centrar ahí tu atención. Puedes notar la energía vibrando en la coronilla o en la parte de atrás de tu cabeza, o puedes imaginar una luz blanca brillando en esa zona. Si te cuesta visualizar la luz blanca, imagina delante de ti una figura que te genere sensación de devoción o de poder, que vaya acorde con tus creencias. Puede ser una figura de Jesús, de María, de Buda, o puede ser un foco de luz blanca pura, la fuente de vida del universo. Incluso puede ser una máquina si es con lo que te sientes mejor. Lo que tú percibas y vaya acorde contigo. Si es una figura humana, imagínala sentada, recuéstate en su regazo o ponte delante, como prefieras, e imagina que es esta figura quien te llena de luz blanca. Primero toda tu cabeza y desde ahí todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo lleno de luz. Todas tus células llenas de luz. Imagina todas tus células luminosas, resplandecientes, llenas de esta luz de amor, de esta luz de paz, de esta luz sanadora. Deja que esta luz cálida y amorosa lleve tu cuerpo al sueño, un sueño reparador y restaurador, un sueño profundo. Duermes profundamente toda la noche. Tu cerebro, tu cuerpo y tu mente se reponen durante el sueño. Tu conciencia se conecta con la fuente de toda vida y de todo amor. Eso recarga la energía de tu cuerpo, que
que se siente por la mañana nutrido, restaurado, sanado. Siente agradecimiento por el sueño y por el trabajo de reparación que tu cuerpo y tu cerebro realizan mientras duermes. Gracias por dormir. Gracias por una noche de sueño reparador. Gracias por el don del sueño y del descanso. Si no lo has hecho aún, ponte ahora en tu postura preferida para dormir. De nuevo, desde esa postura, sigue observando tu respiración. Se ha alterado un poquito al moverte, es normal, pero poco a poco se va haciendo otra vez lenta y pausada. Nota la energía vibrando en tu coronilla o en la parte de atrás de tu cabeza. Imagínalas llenas de luz. Todo tu cuerpo lleno de luz. Todo tu cuerpo luminoso, llenando de luz el espacio en el que se encuentra. Notas tu cuerpo, tu respiración y los sonidos de la casa o de la calle cada vez más lejanos y distantes. A veces te duermes, vuelves a notar las sensaciones y te vuelves a dormir. Deja que ocurra. Mantén tu conciencia serena y tranquila, observando cómo tu cuerpo se queda dormido, como si quisieras notar el momento en que pierdes la conciencia y te duermes del todo. Todas las sensaciones lejanas, distantes, ya no importan. Regresa a la fuente. Restaura tu conciencia y tu cuerpo en la fuente. Permanece en la fuente. Restaura. Sana.
Empezamos con un pequeño ejercicio respiratorio para calmar la mente, para disminuir su velocidad, la inercia que pueda traer del día. En este ejercicio vamos a retener el aire al inspirar y al expirar, y lo vamos a hacer durante 5 ciclos. Yo te voy a guiar con las palabras inspira, retén, expira, retén. Comenzamos. Inspira, retén, expira, retén, inspira, retén, expira, retén, inspira, retén, expira, retén, inspira, retén, expira, retén, inspira, retén, expira, retén. Respira ahora con normalidad. Nota cómo tu abdomen sube y baja al respirar. Mantén ahí tu conciencia un momento. Vamos ahora a llevar la conciencia al cuerpo. Lo vamos a recorrer con un amable masaje de atención. A veces te distraerás. Vendrán pensamientos a tu mente y te dejarás llevar por ellos, como una fuerte crecida de un río que te arrastra y te lleva. Cuando eso ocurra, vuelve a colocarte en la orilla del río, en la orilla de la actividad de la mente. Vuelve a centrar tu conciencia en la parte del ejercicio en la que estemos, con amabilidad, pero con firmeza, con determinación. Nota tu cuerpo tumbado en la cama. La sensación de peso sobre el colchón. La sábana o las mantas, si las tienes, su tacto, su peso. Agradece la presencia de todas estas cosas, de todos estos objetos que facilitan tu descanso. Son una bendición. Nota el espacio que ocupa tu cuerpo. Y el espacio que no ocupa tu cuerpo y que permite que tu cuerpo y todos los objetos que facilitan tu descanso existan. El espacio que toca tu cuerpo. Ahora lleva tu conciencia a tus pies. Nota tus pies. Los dedos de tus pies. ¿Puedes notar incluso el dedo gordo del pie? Nótalo. También la planta de los pies,
y todo el conjunto de los pies, de los dos pies. Ahora nota los tobillos, las pantorrillas por detrás, por delante. Las rodillas por delante, por detrás. Los muslos por detrás, por delante. Lleva ahora tu conciencia a tu pelvis. Tus caderas. Tus glúteos. Desde tus glúteos, nota ahora tu espalda descansando sobre la cama. La parte baja de tu espalda, la parte media, la parte alta, paletillas y hombros. Regresa a la respiración. Nota cómo tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. Observa cómo tu cuerpo respira. Cómo tu respiración va cambiando según te relajas y el sueño va llegando. Observa. Siente la respiración también en tu pecho. Nota tus pulmones respirando. La sensación por dentro de tu cuerpo de la respiración. Dentro de tus pulmones. Y de la vida, llenando tu cuerpo y restaurando, relajando. Y llevándote al sueño. Lleva ahora tu conciencia a tus brazos. Nota tus brazos. Desde tus hombros a tus muñecas. Y ahora también tus manos. Las palmas de tus manos, tus dedos, el dorso,
Es probable que sientas como si tus manos fueran más grandes de lo que realmente son. Si eso ocurre, observa. Es la energía de tu cuerpo. Están llenas de vida. Lo puedes sentir también en todo tu cuerpo. O una sensación de pesadez, o de flotar y de ingravidez. Sea lo que sientas ahora, sigue observando. Nota cómo tu mente y tu cuerpo se van relajando. Cómo el sueño llega y se hace cada vez más agradable. Lleva ahora tu conciencia a tu cuello y tu garganta. Tu cabeza. Y tu rostro. Siente tu frente. Tus cejas. Tus ojos, tu mandíbula, tu boca. Tu nariz y la respiración en tu nariz. Nota todo tu cuerpo, relajado, tranquilo, sereno. Tu cuerpo quieto como una montaña. Tu mente serena y despejada como un cielo de verano. Ahora, como un cielo nocturno de verano. Volvemos a recorrer el cuerpo con un masaje amable de atención. El rostro, la cabeza, el pecho, el abdomen, la respiración. En el pecho y en el abdomen. La espalda. Los brazos y las manos. Las piernas y los pies. Todo tu cuerpo tumbado, relajado, descansando, respirando.
lo recorremos otra vez. Pies y piernas. Espalda. El abdomen y la respiración a nivel del abdomen. El pecho y la respiración a nivel del pecho. Los brazos y las manos. El cuello. La cabeza. El rostro. Relajado, lleno de vida. Todo el cuerpo tumbado, respirando. La sensación del cuerpo se va haciendo cada vez más distante, más lejana. El sonido de este audio y cualquier otro sonido que pueda haber se van haciendo también cada vez más y más lejanos. Tu cuerpo se desliza suavemente en el sueño. Sus límites se hacen borrosos, se desdibujan. Tu cerebro y tu cuerpo se relajan y duermen. La fase de sueño profundo será larga y reparadora. Tu cuerpo restaura en esa fase todo lo que necesitas restaurar y reponer. Por la mañana te despiertas con energía y vitalidad. Ahora la vida se aquieta, se calma dentro de tu cuerpo. Todo se equilibra. Todo se silencia. El mundo se silencia. La mente se silencia. La conciencia va a descansar en la conciencia madre. Se conecta con la fuente de vida.
Esta conexión alimenta tu cuerpo. Sin ella, no podemos existir. Descansa en esa conexión. Te entregas. Como un bebé que duerme, se entrega con confianza y abandono. Ve a la fuente de vida y amor incondicional. Da igual las circunstancias que hayas tenido o tengas en tu vida. Esa fuente de amor es realmente incondicional. Descansa en sus brazos. Descansa en su regazo. Te arropa. Te protege. Te alimenta, te conecta. Te llena de vida, te llena de amor. Esta vida, este amor, llena todo tu cuerpo y se concentra especialmente en las zonas que más lo necesitan. Esta fuente de vida, paz y amor es tu raíz. Es lo que tú eres. Como una gota es parte del océano, tú eres una gota de esta misma fuente. Descansa en tu origen. Descansa en tu esencia. Duerme. Tu cuerpo se restaura. Tu mente se serena. Duermes profunda y relajadamente toda la noche. Duerme. Descansa. Flota. Ve a la fuente. Duerme. Gracias. Thank you.
Permite que tu cuerpo se sienta cómodo y nota la sensación de cómo es sostenido por el colchón y las almohadas. Siente agradecimiento por este momento y estos objetos que permiten tu descanso. Lo importante es la actitud de agradecimiento. Agradece a lo que quieras o a quien quieras, a la vida, a Dios, a las cosas o a quien las haya fabricado. Eso depende de ti, de tus creencias. Lo esencial es que el agradecimiento abre el corazón, relaja y calma. Y la práctica continuada de agradecimiento eleva el ánimo y nos ayuda a ser personas más positivas. Así que nota tu cuerpo sostenido por la cama. Nota cómo se hunde en el colchón. Nota la almohada. Y las sábanas. Y ropa de la cama. Nota también el espacio de la habitación y de la casa. Y deja que tu corazón se abra al agradecimiento sincero y auténtico. Siente tu respiración. Nótala a nivel de tu abdomen. Y desde tu abdomen, deja que tu conciencia reciba las sensaciones del cuerpo. Dale también las gracias. Es el vehículo de tu conciencia. Agradece. Agradece a tu cuerpo y tu respiración. Agradece a lo que tú quieras, por tu cuerpo y tu respiración. Si alguna parte de tu cuerpo estuviera soportando dolor o enfermedad, agradece aún más a esa parte su trabajo por intentar recuperar el equilibrio y la salud. Porque lo está intentando y, como a un buen amigo o ser querido, desea que se reponga pronto. Sea amable con la parte que soporta el dolor o la enfermedad. Sea amable con tu cuerpo. Sea amable contigo. Haz una respiración consciente. Nota cómo tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. Al llevar tu conciencia a la respiración abdominal, tu mente se va calmando. Observa el vaivén de tu abdomen. Siente cómo la respiración se expande en tus pulmones, tus costillas
y en leves movimientos de tu cuerpo. Habita el momento presente, habita el ahora. Deja que los recuerdos repetidos de lo que ha ocurrido en el día se vayan desvaneciendo. Pasa página. No corras tampoco a ver la página del día siguiente. Permítete estar plenamente en este momento, en esta página. Nota la intensidad de la vida en este preciso instante, en tu cuerpo y en tu respiración. Este instante es lo único que existe, la conciencia de la hora. No puedes respirar el aire de ayer, ni puedes respirar el aire de mañana. Respira ahora, vive ahora. Si al observar la respiración notas que se te bloquea, seguramente tu mente estará demasiado activa, juzgando si lo estás haciendo bien, presionando para hacerlo bien. No hay que respirar de ninguna forma concreta, solo observar cómo tu cuerpo respira, igual que observas la respiración de un bebé que duerme en la cuna. Pero si te ocurre eso, si notas que se te bloquea, haz una respiración profunda, soltando el aire despacio y reteniéndolo al final, hasta que necesites tomar aire otra vez. Después, respira con normalidad, deja que sea tu cuerpo el que determine el ritmo de la respiración y observa. Lleva ahora tu conciencia a la coronilla de tu cabeza. Quizá notes un cosquilleo, calor o vibración. Observa lo que haya. Y si no sientes nada, observa también. Y ahora lleva tu conciencia a tu frente, donde se suele acumular la tensión de la actividad mental, y deja que los músculos de tu frente, cejas, entrecejo y ojos se relajen. Si están demasiado tensos, sube las cejas y las vuelves a bajar, soltando toda la tensión al soltar el aire. Sueltas aire y relajas. Nota el resto de tu rostro,
y deja que la tensión de tu mandíbula se disuelva también al soltar el aire. Afloja, relaja, descansa. Siente el lado izquierdo de tu cabeza, el lado derecho, y la parte de atrás de tu cabeza. Toda tu cabeza y tu rostro. Las sensaciones de tu cabeza, rostro y cuello. Y ahora esta relajación penetra en tu cerebro profundamente, haciendo que las ondas de actividad eléctrica de tu cerebro sean más amplias y lentas. Ondas lentas de relajación. Y desde ahí, esta relajación desciende al resto de tu cuerpo, a todos los músculos y órganos internos de tu cuerpo, que se relajan, descansan, se ablandan, se duermen. Desciende ahora a tus hombros. A la parte superior de tus brazos. Tus antebrazos. Y tus manos hasta la punta de los dedos. Hombros, brazos y manos relajados, pesados, descansando. Ahora nota tu espalda, cómo descansa sobre la cama y cómo se relaja. Tomas aire, lo sueltas y toda la tensión que se pueda haber acumulado en los músculos de tu espalda la liberas y desaparece. La parte alta de tu espalda, la parte media la parte baja de tu espalda, las lumbares descendiendo hasta los glúteos. Ahora nota tu pecho y la respiración en tu pecho. Mm.
Siente cómo la respiración se va haciendo más lenta, poco a poco, sin forzarlo, de forma natural. Y en tu abdomen, tu respiración al nivel de tu estómago, subiendo y bajando suavemente, como las olas de un mar de verano tranquilo y sereno. Cabeza, rostro, cuello, hombros, brazos, manos, espalda, pecho, abdomen, muy relajados, los músculos sueltos, descansando, durmiendo. Cuerpo pisando en la cama, tu energía expandiéndose y abriéndose. Y ahora esta relajación desciende por tu pelvis, tus caderas, tus muslos, tus pantorrillas, tus pies hasta la punta de los dedos de tus pies. Piernas y pies relajados, descansando, durmiendo. Todos los músculos descansando, todo tu cuerpo relajado, cabeza, rostro, cuello, hombros, brazos, manos, espalda, pecho, abdomen, piernas, pies, muy, muy relajados, profundamente relajados. Tu cuerpo
enraizado, como un árbol gigante de raíces que se extienden profundas en esta sensación de calma y serenidad. Tu cuerpo pesa en la cama. Quizá ya te has puesto en tu postura preferida. Estés como estés, nota tu cuerpo descansando. Sostenido por el colchón, nota su peso. No lo mueves. No se mueve. Y tu energía y tu conciencia cada vez más expandida, serena, luminosa. Conciencia que se funde en la conciencia. Permite que esta relajación y serenidad penetre más y más profundamente en todo tu cuerpo, en todos tus músculos, en todas las células de tu cuerpo. Tu cuerpo se relaja, tu respiración se enlentece, tu mente se aquieta. En algún momento te deslizas al sueño definitivamente. Duermes, descansas. Deja que eso ocurra, sin trabas, sin obstáculos.
De vez en cuando puede volver un pensamiento y se vuelve a ir, como una nube de verano que pasa, ligera y vaporosa, y tapa momentáneamente la luna para volver a dejar el cielo limpio y despejado. Luna y estrellas, Vía Láctea, un camino de estrellas. Siente que vuelas hacia ese camino de estrellas. Siente que los límites del cuerpo se disuelven y solo eres conciencia. Un punto de conciencia. Flota. Vuela hacia las estrellas. Vuelve a casa. Vuelve a la fuente, sin forma en el mundo de la no forma. Regresa y recarga tu energía vital en la fuente de toda vida. Conciencia en la conciencia, sin forma, sin peso, solo conciencia. Descansa, recarga, repara, duerme. Gracias. Thank you.
calmar tu cuerpo y tu mente, haz 3 respiraciones lentas por la nariz. Echa el aire despacio y antes de volver a tomar aire, retén un poco la respiración. Aguanta y observa esa no respiración hasta que necesites tomar aire, pero sin que te moleste. Observa la respiración y la pausa entre las respiraciones. Nota cómo tu mente se aquieta y se queda en silencio para poder observar esa pausa. Te espero. Desciende ahora tu conciencia de tu mente a tu cuerpo. Nota las sensaciones que llegan de tu cuerpo. Observa y recibe. Nota si hay algún punto de tensión, quizá en tu espalda, hombros o cuello, y al soltar el aire, relaja la zona tensa. No cambies el ritmo de tu respiración, solo respira varias veces, centrándote en esa zona e imaginando y sintiendo que sueltas la tensión acumulada cada vez que sueltes el aire. Ahora vamos a tu cabeza. Siempre que rostro y cabeza estén relajados, el resto del cuerpo irá detrás. Así que respira y relaja todo tu rostro. Lleva ahora tu conciencia a tu frente, cejas, entrecejo y ojos. La actividad mental constante acumula mucha tensión en esta zona. Relaja y suelta todos estos músculos. Si notas que te cuesta relajar el entrecejo, sube las cejas un par de segundos y bájalas de nuevo, soltando toda la tensión y relajándolas.
todos estos músculos relajados, sueltos, descansando. Respira con normalidad e imagina y siente que al soltar el aire sueltas toda la tensión de frente, cejas, entrecejo, párpados y ojos. Ahora céntrate en tu mandíbula y tu boca. Relaja toda la tensión que pueda haber acumulada. Si te hace falta, abre un poco la boca y la vuelves a cerrar suavemente, sin fuerza, dejando la articulación de la mandíbula un poco suelta. Como antes, siente que al soltar el aire sueltas toda la tensión de tu mandíbula y de tu boca. Nota ahora tu cabeza y tu cuello. Relaja cualquier tensión que haya acumulada y, de nuevo, respirando con normalidad, al soltar el aire, sueltas todo resto de tensión en esa zona de tu cuerpo. Cabeza y cuello relajados, descansando. Nota tu rostro, cabeza y cuello, lo relajados que están. Y al soltar el aire, relaja más profundamente aún esta zona de tu cuerpo. Y ahora deja que desde tu rostro, tu cabeza y tu cerebro, con tu respiración, esta relajación descienda al resto de tu cuerpo. Brazos y manos relajados y sueltos. Espalda, desde los hombros hasta el coxis, relajada, descansando. Tu pecho y tu abdomen y tu respiración relajada y tranquila.
y desciende también a tus piernas y tus pies. Todos los músculos relajados, descansando. Todo tu cuerpo relajado, tranquilo, inmóvil. Lleva ahora tu conciencia a tu respiración en la zona abdominal. Nota cómo tu abdomen sube y baja suavemente al respirar. Es probable que te haya venido una imagen de tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Está bien si ha ocurrido, observa y no luches contra ello. Simplemente, en lugar de centrarte en la imagen, céntrate en la sensación física, táctil, de tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Respira. Siente. Observa. Intenta observar tu respiración sin cambiarla. Esto no es tan fácil de hacer porque tendemos a controlar y cambiar aquello que observamos. Nota si vienen pensamientos sobre tu respiración. Pueden venirte críticas, juicios, dudas. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Quizá debería respirar más profundo o más lento? Observa estos pensamientos y date cuenta de que son pensamientos, son juicios. Pensar y sentir la respiración son dos cosas diferentes. Intenta sentir. Si tu respiración se bloquea, puede ser que estés pensando en ella y enjuiciándola. Si esto te ocurre, haz una pausa entre respiraciones, todo lo larga que puedas. Cuando vuelvas a tomar aire, observa y vuelve a centrarte en la sensación de tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Sube. Baja.
sube, baja. De forma natural, a veces tu respiración será larga, a veces corta, a veces será regular, otras veces será irregular, otras será como un suspiro. Según tu mente y tu cuerpo se vayan estableciendo en su estado natural de equilibrio, de calma, tu respiración, de forma natural, se irá haciendo más superficial y más regular. Pero deja que eso ocurra de forma natural. No lo controles, no impongas nada, no empujes ni frenes la entrada ni la salida del aire. Respira con el mismo no esfuerzo de cuando duermes de forma profunda. Solo observa cuando tu respiración es larga o cuando es corta, o cuando es regular y cuando es irregular, sin preferir que sea larga sobre corta o regular sobre irregular. Solo observa esta respiración en este instante, en este momento. Por supuesto que los pensamientos van a surgir en tu mente. De vez en cuando tomarás conciencia de que te has dejado arrastrar por el torrente de pensamientos, imágenes, recuerdos y emociones asociadas. Incluso puede parecerte que no estabas pensando porque estabas pensando en la meditación. Pero pensar en la meditación es actividad mental. Es normal que ocurra, pero tu tarea es darte cuenta de cuándo ha ocurrido. Cuando esto pase, felicítate. Felicítate por haber recuperado la conciencia. Y al volver a centrar tu conciencia en la respiración, no luches para concentrarte más. No te tenses. El objetivo no es impedir que surjan los pensamientos, sino cultivar la estabilidad de la conciencia, darte cuenta antes de qué ocurre en el espacio de tu cuerpo y de tu mente. Siempre que te des cuenta de que te has dejado arrastrar por el torrente de pensamientos, imágenes y actividad mental, observa qué ha ocurrido en tu frente y ojos y notarás que están tensos otra vez. Así que relaja de nuevo tu rostro, sobre todo la zona de tu frente, tus ojos y alrededor de los ojos. Respira con normalidad y al soltar el aire, relaja los músculos que se hayan tensado. Una vez relajado tu rostro, suelta tu agarre a esos pensamientos. Por muy importantes que parezcan en este momento, suéltalos.
Libéralos. No los alimentes más. Libera tu aferramiento a la importancia de esos pensamientos. Diles ahora no. Y reorienta otra vez tu atención a la zona de tu abdomen, a la sensación física y táctil de tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Observa también que no solo es el exceso de actividad mental, también puedes distraerte sin necesidad de pensar en nada. Te has quedado con la mente en blanco o muy, muy relajadamente, casi durmiendo, incluso te has dormido. Esa laxitud es también un peligro que dificulta la concentración. Siempre que esto ocurra, inspira retomando tu atención y tu interés en la práctica. El objetivo no es tener la mente en blanco. Eso un vegetal lo hace estupendamente bien. El objetivo es poder centrar nuestra atención donde deseamos, incrementar nuestra autoconciencia. Sigue observando tu respiración un poco más. Sigue sintiendo el flujo natural de tu respiración en la sensación física de tu abdomen subiendo y bajando al respirar. Nota cualquier otro cambio que puedas percibir en tu cuerpo. Pesadez, ligereza, sensación de flotar. A veces podemos casi perder la sensación del cuerpo. Lo notamos respirando ahí, sentado o tumbado. Pero de alguna forma, de manera espontánea, la sensación de conciencia pura puede ser más fuerte que ninguna otra sensación. Como si fueras solo conciencia. Conciencia que flota en el espacio. Lo sientas ligero, pesado o normal, sean como sean tus sensaciones, observa
percibe y mantén tu conciencia estable, despierta y abierta. Duerme. Tu cuerpo se restaura. Tu mente se serena. Duermes profunda y relajadamente toda la noche. Duerme. Descansa. Flota. Nota tu cuerpo tumbado, su peso, el espacio que ocupa. Siente en tu abdomen tu respiración.
Nota cómo asciende y desciende. No cambies nada. Solo observa. Utilizando el ancla de la respiración, observas en quietud y en calma. Cada vez que la mente se activa, utilizas tu ancla. Observas lo que ocurre en el espacio de la mente y regresas de nuevo a tu respiración abdominal. No cambies tu respiración. No hagas por respirar más deprisa, ni más despacio, ni más hondo, ni más superficial. No dudes si estás respirando bien o mal. Los juicios, las dudas, bloquean tu diafragma. No enjuicies tu respiración, ni tu cuerpo, ni tus sensaciones. Solo observa. Deja que la respiración fluya naturalmente. Deja que tu cuerpo decida cómo necesita respirar en cada momento. Y ahora lleva tu conciencia a la parte alta de tu cabeza, a la coronilla, a una superficie pequeña como una moneda. Centra ahí toda tu conciencia, toda tu atención. Quizá notes ahí un cosquilleo o calor. Observa. Incluso aunque no notes nada, observa. Amplía ahora el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza, una superficie como un casquete, como un gorro. Y ahora lleva tu conciencia a todo el lado derecho de la cabeza. La cabeza por detrás. El lado izquierdo de la cabeza. Y ahora adelante, en el rostro, te centras en la frente. Y desde la frente bajas, recorriendo todo el relieve del rostro. Cejas. Ojos. Nariz. Mejillas. Hasta la mandíbula. La boca. Y la barbilla.
todo el relieve, curvas y pliegues del rostro. Y ahora pasas de este área de sensaciones exteriores al campo interior. Y notas la cabeza por dentro, no el cerebro que no se puede sentir, sino la energía, la vida. Recorre con tu conciencia por dentro, desde tu rostro hasta atrás, hasta la nuca y zona occipital. Y desde detrás, hacia adelante, hacia el rostro otra vez. Siente toda la cabeza, el campo de energía en tu cabeza, por dentro y por fuera. La energía, la vida en tu cabeza. Y ahora desciende por el cuello y la garganta, por dentro y por fuera. Y desde el cuello, los hombros, la parte superior de los brazos, desde los hombros hasta los codos. Los antebrazos, desde los codos hasta las muñecas. Y las manos, desde las muñecas hasta la punta de los dedos. Siente tus brazos y tus manos llenos de vida. La energía, la vida en los dos brazos, las dos manos, el cuello y la cabeza. Puede ser que notes la sensación de energía como un cosquilleo, como un hormigueo. Quizás sea más fuerte en las manos, o en la cara, o en la cabeza. Sea cual sea la sensación que sientes, observa, acepta, pon ahí tu conciencia. Ahora lleva tu atención a tu pecho y a la respiración en tu pecho. Ahora la parte superior de tu espalda, desde los hombros hasta la altura del diafragma. Recorre la parte superior del tronco también por dentro, desde el pecho a la espalda, desde la espalda al pecho. Siente la vida, la energía, en el pecho y mitad superior de la espalda,
las manos, los brazos, la cabeza y el rostro. Lleva ahora tu conciencia a la parte central del tronco, la parte del diafragma, esa zona que llamamos la boca del estómago. Nota ahí tu respiración. En el centro, el plexo solar, lleno de energía. Y recorre por dentro, desde la boca del estómago, hasta atrás, hasta la espalda, por dentro. Y desde atrás, otra vez hacia adelante, hacia el plexo solar. Ahora desciende a la parte baja del abdomen, pelvis y caderas. Y la parte baja de tu espalda, las lumbares, hasta el final de la columna en el coxis. Recorre por dentro, desde tu abdomen hasta la parte baja de la espalda y coxis. Y desde atrás, desde tu espalda, otra vez hacia adelante, hacia tu abdomen. La vida, la energía en tu tronco, en tu abdomen, pecho, espalda, brazos, manos, cuello, cabeza. Ahora los glúteos y los muslos hasta la rodilla, las piernas, las pantorrillas, desde las rodillas hasta los tobillos y los pies, desde los tobillos hasta la punta de los dedos. Piernas y pies llenos de vida, llenos de energía. La vida, la energía en todo tu cuerpo, cabeza, rostro, cuello, brazos, manos, pecho, abdomen, espalda, columna, piernas y pies.
Si puedes sentir la vida, la energía en todo el cuerpo, bien. Pero si solo lo sientes en algunas partes de tu cuerpo, como la cabeza, la cara, las manos o los pies, también está bien. Sea lo que sientes, centra ahí tu conciencia. Y ahora recorre otra vez el cuerpo de forma rápida en un minuto. Vuelve a ese espacio pequeño como una moneda en la coronilla y desde ahí recorres todo tu cuerpo desde arriba hasta abajo. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo al hacerlo, como un barrido de conciencia o si te cuesta sentirlo, como un barrido de luz. Y ahora, en solo 30 segundos, otra vez desde la coronilla hasta la punta de los pies, desde arriba hasta abajo. Y de nuevo otra vez, en 15 segundos, desde arriba, desde la coronilla, bajando hasta la punta de los pies. Siente la vida, la energía en todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo vibrando, llenas de vida. Todo tu cuerpo lleno de vida.
Si te cuesta sentir esa energía, la vida en el cuerpo, puedes imaginar que tu cuerpo es luz y esta luz crece hasta que la forma del cuerpo desaparece y es solo luz. O visualiza que tu cuerpo está rodeado de luz, de conciencia, en un mar de luz, un mar de conciencia. Inspira esa luz. Siente que esa luz llena todo tu cuerpo y se hace luminoso. Poco a poco, céntrate en lugar de en la imagen, en la sensación de vida. En el momento que tengas la sensación de vida, de energía, prescinde de la imagen y quédate con la sensación. Siente esa energía sin límites, sin fronteras. No pienses en la vida ni en tu historia de vida. Siente la vida. Siente que eres vida. Vida con mayúsculas. Nota ahora también la vida del lugar en el que estás, de las personas o animales que pueda haber en otras habitaciones en la casa o también fuera de la casa. Plantas, animales, gente, ciudad, todo el planeta si quieres y hasta donde tú desees en el universo. No hay límites, todo es vida. No es tu vida y su vida, es vida. Sin posesivos, sin mío ni tuyo, ni dentro ni fuera. Siguiendo la corriente de energía de tu cuerpo, has remontado a la fuente. La fuente silenciosa.
tranquila, plena, potente, de vida. Tu energía vibra, la fuente de vida está serena y quieta. Quédate en ese punto, en ese centro de quietud absoluta que es la fuente de vida. Descansa, recarga, repara, duerme. Gracias.